Más vale que me respeten, porque los traigo cortitos y les recuerdo que soy el papá de los pollitos. ¿Yo qué hice? Va a acompañar al oficial por las buenas o por las malas. Ya está. Bienvenida a México. Todo bien con la colombiana. Pero eso sí, cargadas o no, nunca llegan vírgenes. Tengo que hacer yo para que usted desista de hacer un escándalo con los medios. Hola, Benilda. Le traigo muy buenas noticias. Benilda, ¿usted sabe qué dice aquí? Aquí dice que usted se va conmigo para Colombia. Buenas. ¿Cómo va todo? Señorita Ana Belén, no se preocupe que no va a pasar nada. Ocurre que hay una persona que necesita hablar con usted. ¿Su patrón? No, señorita, el patrón no. Es otra persona. Haga el favor de acompañarme, ¿sí? Tranquila. Por acá. Acá es la cuestión. Entonces entre y espere. No sé para dónde va. Es una persona que va a venir. No soy yo, es una persona. Tranquila, entre y espere. Thank you.
Pensé que usted estaba muerto. Muerto no, pero casi. ¿Qué le hicieron? Yo no sé, patrón. Yo le juro que yo no me he movido de esa casa. Yo no sé por dónde habrá sacado esa vieja a la niña. Abril. Siéntese ahí. Dígame qué fue lo que usted vio, porque esta señora acá está diciendo que no vio a la niña salir de la casa. Pues, don Gonzalo, lo que yo vi es que Romeo se fue de paseo con Ana Belén por la noche y se llevaron la niña. Y cuando regresaron ya no la traían. Yo sé porque estuve patrullando la calle toda la noche. Me tuvieron 3 meses encerrado en un hueco, a punta de pan y agua. 3 meses sin ver la luz del día, sin comer casi nada. Pero yo no me dejé morir a nadie. Bartolo me convenció el patrón de que me sacara del hueco y que me pusieran a hacer cualquier oficio, de lavaperros. Después, Bartolomé le dijo al patrón que era que yo me había enamorado de usted. El patrón dijo que me perdonaba, porque al menos había otro igual que él. Lo siento mucho, Romeo. ¿Usted qué le hicieron? ¿Qué hizo la niña? Dígame, ¿dónde tiene la niña o yo la desaparezco a usted? Pues haga lo que quiera. Yo nunca le voy a decir dónde está la niña. Se trata de muchas ínfulas conmigo, porque creo que me tiene. Usted me pertenece a mí. Así que usted no me quiera. Volver a ver a nadie. Yo no sé nada de Paloma. No sé nada de Julián. No sabía nada de usted. Ana Belén, ¿es verdad que usted está metiendo esa porquería? Míreme. Usted no se puede dejar ganar de eso. Mire, después de todo lo que usted ha pasado, usted no se puede dejar ganar de esa porquería. ¿Qué hago si es lo único que me ayuda? ¿Y usted dónde está durmiendo? Allá en los galpones con las esposas de los raspachines. Usted no está comiendo nada. Está toda flaca y toda dejada.
Tiene que cuidarse para cuando él va a ver a Paloma. ¿Se imagina cómo es estar de grande? Armas y gente, don Gonzalo. Bueno, eso es lo que se llama, es un ejército. Pues eso es lo que se está haciendo, don Gonzalo. O si no, ¿cómo? Bueno, lo de las armas es cuestión de plata, pero ¿y la gente? Es lo de menos, don Gonzalo. La gente me la consigo yo. Es que déjeme, le digo, don Gonzalo, esa gente está tan furiosa y con mucha razón. ¿No ve que les mermamos los colaboradores, don Gonzalo? Pues ya no deje el englobe y hágame el favor y me trae todo el dinero ya. Cuando esa gente, don Gonzalo, se dé cuenta que ya no les tenemos miedo, la cuestión va a ser a otro precio, ¿no? Héctor, dígame una cosa. ¿Usted sabía que había niños entre toda la gente que se fue? Niños y viejas era lo que más había. ¿No es que esos son los que más colaboran? Es que esos niños eran los sobrinos de un bandido, de un bandolero. ¿Nosotros cómo estamos de arma en este momento, Héctor? De sobra tenemos 3 cortas y 6 largas. ¿Usted cuánta artillería necesita? Pues yo qué le digo, don Gonzalo, no sé. Somos como 120 paisanos que se le quieren medir a esta guerra. No hay arma para tanta gente. ¿Y es que no se puede comprar o qué? Pues si hablamos con la gente de la brigada, se puede. Ellos venden caro, pero consiguen lo que necesitemos. Bueno, hágame el favor, Héctor, y usted consigue armas y consigue munición y se las pasa aquí al señor Marín, que la necesita urgente. Muchas gracias, don Gonzalo. Que mi Dios le pague. Esto va a ser de mucha utilidad allá por la zona. Muchas gracias, don Gonzalo. A usted, señor Marín. Permisito, señores, permisito. Gonzalo, una cosa. Llamó al puesto de mando de Sicabocha. Gilberto Molina bien camino. Romeo, ¡hey! Camina y termina lo de las pesebreras, hombre. Viene el flaco y los levanta a ambos. Apúrenle. Sí, señor. No, Belén. Haga lo que le dije. No siga metiendo más esa porquería. Vea, yo le digo una cosa. A mí a veces me dan ganas de que esa muchacha se vuelva loca del todo. Es que todo lo que le ha pasado es que no. Yo no sé. De Cecilia Calero. Gracias. Hola. Isis. Cecilia, ¿cómo le va? ¿Cuándo llegó? Esta mañana, me traje a Benilda. Doctora. Regálame un segundo, Isis. Qué pena, es que llaman del UAS, que la señora que usted trajo toca llevarla a la cárcel de mujeres, pero que está muy enferma. Entonces, que necesitan un oficio para poder trasladarla al hospital. Isis, te marco más tarde. Sí, listo, perfecto. Qué bueno que te encuentro, mi querido Gonzalo. Sí, ¿cómo le va? ¿Pasa algo? No pasa nada. Solo que no sé por qué razón trasladaron a la señora Benilda para allá, para Colombia. Gracias por la información. Estamos hablando. Sí, señor. Ok. Con Benilda de México. Sí, cuando también en la reunión hablamos. Quiero que tengas en cuenta que esa señora, si le llegan a dar cuenta que está aquí, es un blanco móvil y es peligroso. Así que no hagas nada que no sea seguro. Tienes razón. ¿Ok? Ah, te decía, Juan Manuel. Esta vieja, la señora Benilda, la soltaron los mexicanos. La acaban de mandar para Colombia.
se puede convertir en un problema. Hay que encontrar a esa señora Collano. Gonzalo, ¿el señor Gilberto Molina lo busca? Hágalo seguir. Gracias. Buenos días. Buenos días. Coronel, buenos días. Buenos días, mayor. ¿Tiene el informe de medicina legal? ¿Qué dice? Yo preferiría que usted lo viera con sus propios ojos. Sigamos a mi oficina, por favor. ¿Pero esto no está en la primera autopsia? Coronel, nunca hubo una autopsia. Al parecer todo el mundo se puso de acuerdo. Como era guerrillero, no importaba de que hubiera muerto. Sí, pero esto prueba que no era guerrillero. O era el guerrillero más perezoso de ese frente, porque según la posición en la que recibió el impacto, o estaba dormido o estaba fumándose un cigarrillo. Y Santoyo se las arregló para asesinar a todos los soldados que iban con él en la patrulla. Ese ampón tiene que estar recibiendo mucho dinero, coronel, para hacer todo lo que está haciendo. ¿Esto quién lo va a leer? La Procuraduría, coronel. Es el organismo encargado de investigar a los funcionarios que ordenaron archivar ese expediente. ¿Y en la Procuraduría quién? Lo que pasa es que no se puede saber que ella está en Colombia. La tenemos que proteger. Usted sabe, doctora, que nosotros hacemos lo que se puede, ¿no? Ahora, lo que sí no podemos hacer es negar que la tenemos en las instalaciones. Usted sabe, se nos viene esa gente de derechos humanos que no tienen nada que hacer y nos acusan de lo que se les ocurre. Y es que eso no puede estar en secreto. Eso se puede única y exclusivamente con la orden de un juez, doctora. A nosotros nos toca cumplir las leyes. Yo eso lo sé. Yo lo que le estoy pidiendo es que mientras yo consigo la orden de un juez, que no se sepa que la señora Benilda Argüello está en este país. Le estoy hablando de protección. Doctora, usted sabe que yo única y exclusivamente cumplo órdenes, ¿no? Ángela, hágame un favor, comuníqueme con el director del UAS. Gonzalo, yo quiero que le echemos una conversadita a un asunto. Pero me gustaría que fuera a solas. Permiso. Gonzalo, dígame una cosa. ¿Usted qué fue lo que le hizo a Julio Rincón? Hacerle saber que con nosotros es mejor no, don Gilberto. ¿Por qué? Porque con esa forma de hacer las cosas, se nos cerraron las puertas en la zona. ¿Y es que él es el que nos va a sacar a nosotros de la zona, don Gilberto? Lo que pasa es que la cosa no es tan sencilla. Él dice que usted quiere la zona para pasar la droga. Yo quiero saber si eso es verdad. Bueno, y de ser así, don Gilberto, ¿qué pasaría? Doctor, ¿cómo le va? Cecilia Calero, procuradora delegada para los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. Mire, es que tengo aquí al frente a su director de inmigración y necesito proteger una deportada para que no la mate la mafia. Él dice que él no puede. ¿Usted puede? Es un tema de narcotráfico. Y si yo consigo el concepto de antinarcóticos, ¿usted me garantiza que la identidad de Benilda Argüello puede estar protegida? Muchas gracias. Su jefe me dice que sí, que con un concepto de antinarcóticos podemos proteger la llegada de la señora Benilda Argüello hasta que un juez decida qué hacer. Perfecto, doctora. Entonces voy a necesitar el concepto de antinarcóticos. ¿Lo tiene? Lo tengo, pero esta tarde va a estar en la oficina de su jefe. Que tenga buen día. Lo mismo. Permiso. A ver, Gonzalo, ¿cómo le digo? Usted sabe que a mí me gusta la plata. Mejor dicho, eso es lo que más me gusta en la vida. Pero no a cualquier precio, usted me entiende, ¿no? Mire, el negocio de las esmeraldas es una cosa, pero es que esto es otra cosa. Con las esmeraldas ya tenemos suficiente violencia. ¿Para qué le vamos a meter más? Mejor dicho, no echemos papas con cebollas. O se dañan las papas, o se dañan las cebollas. ¿Qué es lo que usted me está queriendo decir exactamente? Yo no voy a permitir ese paso por mis tierras porque eso es para problemas. Mire, se nos alebresta la policía,
se nos alebresta la gente, y no se diga el ejército, se nos alebresta la guerrilla. Mejor dicho, Gonzalo, si esa es su idea, yo no voy en ese negocio. Coronel, yo tengo que confesarle algo muy personal. Me muero las ganas por ponerle las manos encima a Santoyo. La verdad, yo lo veo como difícil, mayor. ¿Usted cree? Sí, claro. Santoyo en este momento es evidente que tiene mucha plata. Y si tiene mucha plata, puede comprar a mucha gente. Porque en este país, coronel, los funcionarios que no nos dejamos comprar somos contados con los dedos de una mano. Bueno, tengamos la esperanza de que esta investigación no caiga en manos de corruptos. Coronel. Buen día. Cuídese. Gracias. Gonzalo, para cualquier otra cosa, cuente conmigo, ya sabe. Gracias, don Alberto. Yo, de todas maneras, sí quiero que usted tenga muy claro que a mí no se me olvida que usted fue quien me sacó del barro. Créame que yo tengo muy presente absolutamente todo lo que usted hizo por mí. ¿Nada que reacciona? Es muy raro. Está estable, pero no se despierta. Y no es coma, de eso estamos seguros. Completamente. ¿Ya apareció algún familiar? Nadie. Y mira que el señor del bus que lo dejó aquí en el hospital dice que se lo encontró botado en medio de la carretera. Pero no tiene golpes ni caídas. Es muy raro. Oye, ¿tú sabes en este hospital cómo se consigue una interconsulta con neurología? Sí, sí. Creo que hay que mandarlo a traer de Bogotá. Pero lo traen. ¿Me ayudas con eso? Sí, claro. Ya mismo. Gracias. Ese hombre no tenía muy buena cara cuando salió. Y tú tampoco la tienes. ¿Qué pasó? Están resabiados los viejos. No, Gilberto Molina dice que no nos va a dejar utilizar las tierras. Que no nos van a dejar pasar. No les gusta este negocio, les parece sucio. Bueno, ¿y las tierras que le compraste? ¿Se me volvió la plata? Mire, Cuyano, yo creo que nos vamos a tener que armar hasta los dientes. Vamos a tener que armar a la gente en Otanche, toda la gente en Puerto Boyacá. Vamos a ver si esos viejos van a poder más que nosotros. ¿Se puede? ¿Cómo estás? Quería verte. ¿Yo a ti? Bueno, y también necesito al coronel Ramírez. Y me quedaba mucho más fácil venir hasta acá que buscarte por todos los teléfonos de la revista, ¿no? ¿Muy complicado? Sí. ¿Quieres que hablemos con Isis? Por favor. ¿Qué pasó? No, nada grave, pero pues es importante. Oye, me gustaría... Perdón. No, Isis, te necesito. Es que necesitamos un concepto de antinarcóticos para poder proteger a Benilda. Bueno, pues el coronel Ramírez. Ah, sí, claro. Con él. Como usted. Ahora se preocupa. Ahora sí. Déjeme en paz. ¡Déjeme en paz! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suéltela! Váyase de aquí. Lárguese de acá. Ya. Ya paro.
caso, señorita, venga conmigo. Tranquila, ya paro. Ya paro. ¿Y ese animal dónde aprendió a caminar así? Dicen que así como camina, nadie. Que nació aprendido. Qué bello es. ¿De dónde es? De un criadero cerca de Cali. Yo lo compré cuando llegó a Medellín. Pero móntelo. Ese caballo es de porcelana. No me lo quiero ir a tirar. Esta bestia tiene corazón de humano. Él sabe quién lo monta. Hágale. Si hay hierro, matas. A hierro, mueres. Cuatro colores marcaron tu sino: verde esmeralda, rojo sangre, negro noche y blanco clandestino. Blanco clandestino. Si hay hierro, matas. Con ellos teñiste de dolor el arco iris de tu pueblo, que cada mañana despertaba en la niebla del terror y el miedo. A hierro mueres. Del terror y el miedo. Desde la entraña verde de la tierra, entre corridos y mariachis, tu paz te llevó a volar. Envuelto en tu dinero, si hay hierro matas, hay hierro mueres. Pero ni un millón de caballos, ni caballos de un millón pudieron llevarte lejos aquel día en que llegó el disparo justiciero desde el cielo. Es la primera vez que ese animal se comporta así de bien con un desconocido. ¿Cómo se llama? Túpac Amaru. ¿Y a qué debo el honor de su visita, Cecilia? ¿Hace cuánto llegó a Bogotá? Coronel, acabo de llegar. Y me traje a Benilda y necesitamos protegerla. Benilda. La mamá de Ana Belén. Ah, sí. Estamos preocupadas porque sabemos que cuando se enteren que ella está aquí en Bogotá, lo más seguro es que traten de matarla. 423 G3 y 22 Galí. 300 tienen el grabado de la industria militar. Los otros son bajas en combate. Las damos por pérdidas y las guardamos para los amigos. ¿Y la munición? Por eso no me preocupe, que mi primero ya tiene listo un embarque que vamos a sacar de la industria. Pero toca hablar con una gente allá adentro y hacer la vuelta. Lo que estamos sacando es una remisión como para una brigada. ¿Será que les alcanza? Pues eso espero. Porque lo que vamos a montar es una guerra. Señor. $1,000,000. Está bien. Suyo. Gracias. Bueno, Gonzalo, ahora que el negocio ya está hecho, créamelo, ese animal nunca, pero nunca, se había comportado así con nadie. Me alegra muchísimo saber eso. Muchas gracias. A usted. Permiso. Propio. Te acabas de comprar un caballo por $1,000,000. Un caballo no. Una joya. Bueno, pero mientras encontramos a Ana Belén, tenemos que tener en reserva a Benilda. La tenemos aquí. Y después miramos cómo la sacamos de ese pueblo, ¿no? ¿Y cómo hizo para sacarla de allá?
La cambié. La cambié con tal de no hacerle un escándalo al gobierno mexicano. A ver, lo que pasa es que los mexicanos están usando a los colombianos para hacernos responsables del tráfico de droga, mientras ellos están pasando toneladas por la frontera. Y desde el presidente de la República hasta los agentes de la aduana están encarnizados con cuanto colombiano capturan. Claro, para poder tapar la inmensa mafia que ellos tienen. ¿Pero cómo así? ¿Y los gringos no se dan cuenta? Claro que se dan cuenta, eso es lo más desconcertante. Nosotros estamos observando eso. Y lo curioso es que hay una permisividad por parte del gobierno norteamericano en cuanto a la frontera mexicana. ¿Y por qué no lo denuncian, coronel? Porque es que no hay pruebas. Y eso que la producción de droga por parte de los mexicanos prácticamente dobla a la producción de los narcotraficantes colombianos. No. No, pues claro, es que eso era lo que decía Andrew. Era el exagente de la DEA que estaba huyendo de la DEA aquí en Colombia y que se tuvo que ir a Brasil. ¿Qué decía? Decía que para la DEA no había tráfico de droga en México. Entonces, usted tuvo que prácticamente decirles que no se iba a quejar a cambio que le entregaran a Benilda. La entiendo. Es que era necesario. Esa mujer había que traerla de allá. Y la vamos a proteger, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos que buscar la forma para acabar la infamia de estos mexicanos. Y de los gringos. Gonzalo, ¿y con el resto de caballos qué vamos a hacer? Nos vamos a llevar para allá, para las tierras de Puerto Boyacá. ¿Y allá sí queda bien? Gracias. Benilda. Benilda, ya logramos protegerla. No hay nada que preocuparse. ¿Y mi nieta? Benilda está en el DAS. Pero nadie lo puede saber. Y Cecilia está tramitando un permiso para que usted le pueda llevar a la niña. ¿Cómo está la señora? Pues yo no la he visto, pero por lo que me dice Cecilia, no la pasó nada bien en México. Señorita Isis, ¿ustedes por qué quieren que yo le lleve a la niña? ¿Cómo así que por qué? Porque Benilda es la abuela de la niña, Julián. Yo estoy obligado a llevársela. Pues tanto como obligado, no. Pero... A ver, señorita Isis, déjeme, yo le explico por qué le pregunto todo esto. Yo estoy muy contento que la señora haya llegado. Eso fue lo que esperamos durante mucho tiempo. Y me da miedo que ella me quiera quitar a la niña. Si Ana Belén la abandonó, yo la quiero criar. No, Benilda, Ana Belén no la abandonó. Precisamente todo lo que está pasando es para protegerla. ¿Cómo sabe que no conoce a Ana Belén? ¿Es que usted la crió? ¿Ha vivido con ella o qué? Benilda, voy a hablar con Julián y voy a tratar de convencerlo para que traiga a la niña y usted la pueda ver. Pero bueno, lo más importante es que usted ya está a salvo. Un juez dio la orden de que su llegada a Colombia queda en reserva. ¿Cuándo me van a dejar salir de acá? Eso sí, no lo sé. México dio la autorización por una causa humanitaria para traerla a Colombia, pero para que usted pague aquí la condena. Ah, no. Pues qué gracia, entonces no hicimos nada. Fue lo único que pude hacer para traerla de México. ¿Cuál es la diferencia? ¿Estar en una cárcel en ese país o acá? ¿Ah? No, no da lo mismo, Benilda. Aquí podemos hacer cosas para que un juez revise su sentencia. ¿Así? ¿Cómo qué cosas?
Por ejemplo, que usted le cuente todo a un juez. Claro. Y como, por ejemplo, que Gacha venga y me mate. ¿Cierto? Mire, Benilda, la idea es encontrar a Ana Belén y cuando eso suceda, las vamos a proteger a ella, a usted y a la niña. Y ahí ya puede hablar. A mí lo único que me interesa es mi nieta. Tráigamela y hablamos. Quiero que quede una cosa muy clara. Hay una condición. Y es que por nada del mundo la señora se vaya a quedar con la niña. Julián, yo no soy abogada, pero por lo que tengo entendido, una abuela jamás le puede quitar su hija a un papá. Se nos da como la señora Benilda. Hola, mi amor. ¿Por qué no más bien nos preocupamos en saber qué fue lo que pasó con Ana Belén? Ahí estaba ella, ahí, como ida, como... Encima me tocó quitarle un raspachín de encima que ya usted sabe que quería. ¿Le hizo algo? No le hizo nada, pero ya yo le digo, Romeo, esa muchacha, si no la mata el patrón, si no la mata un raspachín, se va a terminar matando ella con toda esa porquería que se mete, mejor dicho, no. Y la munición está llegando en una semana. Gracias, Héctor. Siga, siéntese, hombre. Héctor, yo necesito pedirle a usted que me pase unos animales por allá por la zona de la mina. Necesito que usted pase esos animales por allá por las tierras del lado de Puerto Boyacá. Necesito que usted haga eso. ¿Animales? Sí. Yo quiero probar ese corredor por ahí por donde están amangualados Gilberto Molina y Julio Rincón. Quiero probar qué tal nos va. Seguramente va a haber problemas. ¿Por qué cree que lo estoy mandando a usted? Gonzalo, pasó lo que queríamos que pasara. La Sociedad Civil de Restauración del Departamento de Cauca te nombra miembro emérito por la ayuda dada a los damnificados. Felicidades. Solicito, sí, lo estamos haciendo. No nos salen los rodillos, cacho. Bueno, pues para que vean que esa plata es bien invertida. Que se lo digan a Pablo, que con su Medellín sin tugurios tiene convencido a todos los paisas de que es la encarnación del Sagrado Corazón. Este niño está perfecto. Reflejos, actividad parasimpática, pulso y respiración. Esto es un trauma completamente psicológico. Para mí que este niño vio algo o vivió algo tan impactante que su psiquis se ha bloqueado para no volver a ver la realidad. ¿De dónde venía? Lo recogió un bus que hacía la ruta entre Yacopí y Bogotá. Eso es todo lo que se sabe. Puede no volverse a despertar. Casi una forma de suicidio. Pero todo depende de él. Por más droga que se le dé, no va a reaccionar. Porque su estado no es físico, es mental. ¿Me entienden? Perfectamente. ¿Y hay algo que se pueda hacer para ayudarlo a que se despierte? Hablarle. Es lo único que podría hacerlo reaccionar. ¿Y si escucha? Buena pregunta. Pero es lo único que lo puede sacar de ese estado, si es que decide salir. Doctora, mire, el permiso del juez para que le puedan llevar la nieta a la señora. Thank you.
yo sé que te pasaron cosas horribles. Sé que tienes miedo, que no quieres abrir los ojos. Y está bien, te entiendo. Pero ¿sabes algo? Ya es hora de volver. Mira que la pesadilla terminó. Ya no estás en ese lugar horrible. Aquí nada te va a pasar. Yo misma me voy a encargar de cuidarte. De que te sientas cómodo. La forma como están expidiendo las licencias es peor que los pases chiviados. Entonces, ¿estos son todos los aviones que están registrados en el país? En realidad es de aeronaves, doctor, porque ahí están incluidos los helicópteros. Pero basta mirar la fecha de erradicación de las solicitudes y compararla con la fecha de emisión de las licencias para darse cuenta que hay un grupo al que la licencia se le demora menos que la tomada de una foto. ¿Esta gente cómo va a ser? Eso es lo que hay que averiguar, doctor Lara. Tengo una idea. ¿Cuál? Pero no la podemos llevar a cabo nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros agarramos algunos aviones, aeronaves, de esta lista que veamos como sospechosos y los detenemos mientras estudiamos cómo es lo de la licencia? Para eso se necesita la orden de un juez, ¿verdad? O del ministro de Justicia. Esta gente haría tanto escándalo, sería tanto el revuelo que se incriminarían ellos mismos. ¿Y usted podría hablar con el señor ministro? Eso exactamente es lo que va a hacer. Entonces, este es el permiso. Con esto puedo entrar a la niña a la cárcel. Pero pintarla aquí. ¿Y este se lo pinta a mi papi? ¿Qué están haciendo? Vamos a hacer una guitarra con él. Además, hay muchas cosas que te falta probar. Apuesto que no has probado la paleta de helado de chocolate cubierta con chocolate. ¿Te cuento un secreto? A mí me parecen la cosa más hostigante del mundo. Pero tengo un sobrinito como de tu edad que le encanta. Sobre todo cuando lo llevo al estadio a ver partidos de fútbol. ¿Tú ya fuiste al estadio a ver partidos de fútbol? Apuesto que no. Esa es otra cosa que te falta probar. Don Julio. ¿Qué pasó? Acabaron de llamar del campamento. Un momento. Patrón, lo que pasa es que por las tierras que el señor Gacha piensa comprar, están pasando 5 camiones llenos de animales. ¿Animales de quién? Del señor Gonzalo Rodríguez Gacha. ¿Por qué tienen que pasar por allá? No sé, parece que lo están llevando para allá, para las tierras que el señor tiene por Puerto Boyacá. ¿Pero cuándo va a entender este señor? Yo no quiero que pase por el frente.